Con una expoferia de artículos, pinturas y música, cierra el Museo de Filatelía su exposición Ecos de Tinta y Papel de la Intimidad de Frida Kahlo. En la exposición se puede conocer una imagen de la artista mexicana, no muy común, a través de las cartas que fueron escritas, en su mayoría por Frida Kahlo, al doctor Leo Eloser. Claro, bueno, pues enmarco el cierre de una exhibición que se llama Ecos de Tinta y Papel de la Intimidad de Frida Kahlo. Decidimos realizar este bazar de arte y diseño titulado Querida Frida, con el objetivo, bueno, de invitar a diseñadores, artesanos, colectivos, artistas, con el objetivo, bueno, de que ellos pudieran exponer lo que realizan, ¿no? Emprendiendo sobre todo con el emprendimiento joven, ¿no? Pues tenemos alrededor de más de 30 expositores, dentro de los cuales son locales y también foráneos. Y al mismo tiempo, como muy bien saben, Frida Kahlo, bueno, pues actualmente es una figura de la cultura popular mexicana. Con un manuscrito perfecto plasmado en hojas de papel, se puede apreciar en algunos de los escritos los padecimientos diagnósticos de su doctor, como su imposibilidad para tener hijos y los constantes problemas con su columna vertebral, pero además algunas cartas que intercambió con su hermana, así como fotografías. Bueno, pues actualmente la exhibición que tenemos aquí en el museo ha repercutido a que lleguen muchas nuevas personas, en este caso generaciones más jóvenes, porque muchos pueden decir que conocen a Frida Kahlo, ¿no?, como pintora, pero desconocen la vida íntima de esta famosa pintora. Entonces, esa exhibición que tuvimos aquí en el Museo de Filatelia permitió conocer un poco más la intimidad de Frida Kahlo, ¿no? Dentro de las cartas, esta exhibición fue en colaboración con el Museo Casa Estudio Diego Rivera, en la Ciudad de México, y bueno, como tal, pudimos tener, albergar en esa exhibición cartas, postales y fotografías que reflejan la vida un poco más privada de Frida Kahlo, ¿no? Desde los embarazos frustrados, desde sus romances con algunos fotógrafos, entre otras cuestiones muy curiosas. Esta exposición, que ha estado por más de 2 meses, concluirá este miércoles 5 de octubre. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexis Espinosa.